El encuentro con la Geno y Humboldt, debo remarcar esto. Bueno, don Isidoro Sánchez, en encuentro con los ajenos, comparte con generosidad sus sentimientos, opiniones, valoraciones sociales y, lo más importante, sus experiencias vividas. Por cierto, el título, muy acertado, refleja su gran interés por conocer el mundo, lo ajeno, aunque cercano a sus ideales de vida. A don Isidoro esta pasión le llevó a recorrer sendas y caminos, a conocer gente, contemplar espectaculares paisajes y escalar montañas y volcanes. Convivió con la madre naturaleza, con la Pachamama y el silencio de los bosques. Siguió las huellas, entre otros destacados viajeros y humanistas, del padre de la geografía moderno, don Alejandro de Humboldt, por lo que conocer, estudiar, analizar y, lo más importante, globalizar ideas y compartirlas solidariamente a través de puentes del conocimiento es el signo de ambos, es lo que les une a Humboldt y a don Isidoro. En marzo de 2018, en Calpi, una pequeña localidad localizada a los pies del Taita Chimborazo, antigua Real Audiencia de Quito, actual Ecuador, fui testigo de esa fraternización espiritual, ya que ambos, Alejandro de Humboldt, el 22 de junio de 1802, e Isidoro Sánchez, el 20 de marzo de 2018, contemplados extasiados al Coloso Chimborazo antes de ascender con emoción contenida a su cima. Hoy viernes 23 de abril es un día muy especial por diferentes razones. Principalmente por la generosidad del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava al hacer posible en plena pandemia la presentación de este libro en un día como el de hoy, Día de las Letras o del Idioma, como se dice en otros países del mundo, particularmente en Cuba, con el que estamos hermanados a través de Santo Espíritu desde 1986, fue el año en que Cuba se convirtió en espirituana y orotavense gracias a la migración canaria a aquella provincia, y en particular a la familia Suárez. El libro tiene unas 100 páginas, con una triple dedicatoria muy personal al mismo ayuntamiento del que formé parte como concejal desde 1979 a 1987. Al Rómulo Betancourt, hijo de la emigración canaria, presidente de la República de Venezuela entre 1959 y 1964, a quien conocí en La Orotava en junio de 1981, cuando era el tricentenario de San Juan del Parrobo. A la escritora cubana Dulce María Loinás, premio Cervantes en 1992, a quien saludé en su casa de La Habana y le llevé, gracias a Paco González Casanova, el libro Un verano en Tenerife. Después de la dedicatoria, tiene una referencia al libro A la riqueza de la diversidad, expuesta por el profesor catalán Marc Galef y el filólogo alemán Otmar Ethe, admirador de Humboldt. Luego viene una introducción del autor en la que justifico la razón de ser del libro, en el que llevo pensando hace muchos años. Le sigue el prólogo redactado por la señora ecuatoriana Lucía Burneo, que combinó el mundo municipal y parlamentario en Ecuador, así como la gestión de la naturaleza en el Parque Nacional de Galápagos, que asimismo es patrimonio mundial como el Teide. 13, ya lo dijo Manuel, son los capítulos que van desde Páscuaro, en México, a San Cristóbal de la Laguna, en las Islas Canarias. Fundamentalmente, estos capítulos hacen referencia a los derechos humanos, a los indígenas y a sus comunidades, al turismo, a la paz y a la amistad entre los pueblos, sobre todo entre México y España, la poesía, la declaración de la Laguna y el derecho de Occidente en las Américas. Estamos celebrando el Día Internacional del Libro, o ese nombre precioso que ahora Isidoro nos acaba de ahora describir también. ¿Y qué mejor forma que celebrar un día como este presentando un libro? En este caso no un libro, sino dos, porque ahora vamos a presentar uno y a las 11:30 otro. Creo que estamos de una felicitación entre todas y todos, porque en los tiempos en los que estamos, escribir es fácil, editar es muy complicado. Agradecer que EFICO, pues como siempre, está haciendo una apuesta por la cultura importante. Tampoco es normal encontrar muchas empresas
que no hablan sino del aspecto mercantilista, y encontrar la empresa EFISCO que habla del aspecto mercantilista, como es normal y lógico, pero aparte de eso, constantemente invierte en aspectos culturales. Por lo tanto, habrá un agradecimiento específico a ese esfuerzo de que la empresa y la cultura pueden trabajar perfectamente juntos también. Bueno, y tenemos este dueto ya que se ha convertido en usual por esta villa, Manuel Méndez por un lado y Isidro Sánchez por otro. Es un dueto que suena muy bien, porque está muy bien armonizado. Es verdad, Manuel, que ya son muchas veces las que hemos estado, y casi siempre pues alumbrando cosas buenas. Este es un magnífico libro que se lee fácil porque tiene como unas 100 páginas y habla de cosas importantes, habla de civilizaciones, habla de mundos, habla de hemisferio norte y sur, habla de Humboldt. Yo, que he tenido suerte de poderlo leer, porque se lee rápido, y como ahora estamos en casa por la noche desde las 10, pues anoche tuve ya tiempo de leerlo. Creo que tiene un fondo muy didáctico y pedagógico también, porque se habla de muchas cosas que mucha gente desconoce, que es una de las facultades que Isidoro Sánchez tiene, de abrirnos una ventana hacia el mundo. Y Canarias, como lugar que está entre distintos continentes, entre otras cosas buenas, es una ventanita abierta a muchos conceptos de vida y de mundo. Un libro de lectura tremendamente fácil y que indiscutiblemente va a ser enviado, porque debe ser así, a los centros escolares, a las bibliotecas públicas, porque es un libro de consulta también. Además, es fruto no solamente de lo contado, sino de lo experimentado. Isidoro, Manuel, son personas que viajan, que olfatean, que van a 4.000 o 5.000 metros de altura a percatarse de lo que ocurre ahí. Hasta su salud la ponen en condiciones límites y hay que ir a donde haga falta. Y luego plasman ese trabajo de investigación de campo en los libros, que por suerte ya tenemos en este ayuntamiento mucho, y para nosotros desde luego es un honor colaborar siempre.